Nos vamos a la playa. Nos vamos a la playa. Y eso está bien, a esta hora de la tarde. Pero hablando de playa, hoy hemos conocido una noticia que quiero subrayarla. Miren, es el segundo día que en la provincia de Alicante, en la costa alicantina y también en los municipios de interior, vamos a situarnos entre los 28 y los 30 grados centígrados. Es el segundo día con máximas temperaturas. Se espera que el buen tiempo se prolongue durante todo el próximo fin de semana. Y digo esto porque si nos vamos a la playa, no se olviden del bronceador, pero con la máxima protección, porque estamos blanquitos. Y si estamos blanquitos y en un día queremos adelantar, es posible que atrasemos. Por lo tanto, ojo con la radiación solar desde las 12 hasta las 5 de la tarde. Es mortal, es muy mala. De 12 a 5, el sol hay que tomarlo con mucha precaución. Y digo esto porque mi compañero José Antonio está en las playas del Campello. Tres banderas azules, maravilla, espectacular, qué envidia. José Antonio, magnífica temperatura en las playas del Campello donde se está muy bien y se come mejor. ¿Cómo va la tarde, José Antonio? Adelante desde Campello, cuéntanos. Bueno, pues muchísimas gracias a compañeros. Efectivamente, hoy hemos querido estar aquí en el Campello para compartir en estos primeros días del mes de junio la situación de las playas de vez en cuando y entre semana, que también es buen momento para poder venir quien tenga la disponibilidad, ver ahora mismo a esta hora de la tarde la playa principal de aquí del Campello. Por cierto, hoy bandera verde, como estamos viendo al fondo. Y también dar a conocer, divisando, ¿no?, el club náutico, el puerto, al final del todo, una muy buena noticia en relación con que el Campello revalida sus tres banderas azules, pues para lo que son las tres playas que posee todo este término. Las playas ya tienen las banderas azules en un acto que recientemente se ha llevado a cabo en la capital del Turia, en Valencia, y que allí estuvieron las autoridades municipales. ¿Esto qué significa? Pues el buen trato que se tiene aquí en las playas a la hora de acceder a ella, con todo el servicio de información, el servicio de socorristas. Pero quizás algo que hay que añadir a esta crónica que queremos mantener con todos ustedes en directo desde las playas del Campello es el plan de accesibilidad. Hay tramos, hay puntos, tanto en la zona norte como en la zona sur de las tres playas del Campello, que se ha mejorado muy mucho ese plan de accesibilidad para personas dependientes, para personas que muestran algún problema físico y a la hora de poder acceder a las playas del Campello. Por lo tanto, la noticia está ahí, continúa con esas tres banderas azules. En otro orden de cosas, también el Ayuntamiento del Campello prepara actividades basándose en la normativa vigente sanitaria en relación a este próximo verano. Todavía estamos en la estación de primavera, pero cara al verano, el Ayuntamiento del Campello llevará a cabo diversas actividades para los mayores y también para los pequeños. Algo que no se olvida es que todas las familias tengan, pues eso, algo con que pasarlo bien aquí en las playas del Campello. ¿Va a ser un verano diferente? Sí. ¿Por qué? Porque se piensa un poco más en que este año ya estamos despertando un poquito de esta pandemia y sobre todo intentar volver a la normalidad y con esto atraer a todo el sector, que todo el sector del turismo pues tenga en este caso su propio beneficio. Así está la situación ahora mismo en el Campello, una playa tranquila en estos instantes, bandera verde, no muy concurrida de público, pero se nota que este está siendo ya un verano muy distinto al del pasado 2020, donde veíamos esas divisiones, ¿no?, de mantener la propia distancia entre unos y otros. Nada más, compañeros, seguimos adelante. Saludos desde el Campello y desde sus playas, con esa muy buena noticia, las tres banderas azules.